Amigos, Juan Rivera aquí de nuevo con ustedes en un tutorial que vamos a hacer en unos minutos, pero antes quisiera comentarles el propósito de estos videos tutoriales es llegar a la gente que por alguna razón no tiene la posibilidad de estar en contacto con personas que les pudieran ayudar en cuanto a enseñarles el, en este caso, el son huasteco. El objetivo de pues estos videos no es en realidad sacar algún provecho económico, sino más bien promover la música tradicional mexicana. Y por qué no decirlo, digo, si cayera alguna cuestión económica, algún ingreso, pues que a todo dar sería, ¿no? Yo les quería pedir un favor. Son tres cositas muy sencillas que no les va a tomar mucho tiempo. Por lo que sé, creo que no estoy tan lejos de llegar a los estándares de YouTube, pues para tener algún tipo de ingreso económico. Una es darles like a los videos. Otra es compartir los videos, comentar sobre ellos, y otra suscribirse a mi canal. Entonces, de esa manera, creo que nos va a facilitar un poco el camino hacia donde queremos llegar. Pues a mí me da muchísimo gusto todos los mensajes de agradecimiento que me dan de los videos. Hablando de eso, hay un grupo por ahí que se llama Eco Potosino, que uno de los muchachos me sorprendió un día diciéndome que pues que le habían servido mucho los videos, que de hecho aprendió de ahí. Y así algunas personas que de repente me mandan fotos o me mandan audios o pedacitos de videos donde están practicando y ahí con mis videos, pues es una satisfacción muy grande, la verdad. Pasando a otro tema, hay una versión de Los Camperos del Sacamandú que me gusta mucho, de Eleodoro Copado, y es la que yo traté, por lo menos en el principio, el primer dibujo, es de ahí y se los voy a mostrar. Y ya lo demás pues va a ser de mi cosecha, algunas cosas o frases que por ahí logre sacar de diferentes versiones o de algo que me venga o frases que de repente yo pueda lograr. Entonces el primer dibujo que van ustedes a escuchar es de Los Camperos. Como les digo, voy a tocar a la par de esta grabación. Así que vamos adelante con el Sacamandú. La idea pues es estudiar con el loop, tratar de sacar las frases o inventar frases o ver si están o no a tiempo. Ya con el loop pues ayuda bastante, ¿no? Ahí es lo que yo hago francamente cuando saco algunas piezas difíciles, porque no todas las piezas que he grabado me las enseñaron. Por ejemplo, el Caimán, la Guasanga, el Aguanieve, y son esas así, San Lorenzo, los he sacado de esta manera. Pero bueno, la idea es esa, de poder practicar y que estas herramientas pues nos faciliten el entendimiento y cómo captar más rápido los sones y cómo sentir realmente si estamos o no estamos a tiempo. Si, no es lo mismo estudiar solo y sacar frases o lo que sea, que ya estudiar y escuchar una secuencia de tonos o un loop. Aquí dejo abajo la descripción de esta aplicación si tienen iPhone, y si no, pues busquen por ahí alguna versión para el sistema Android o lo que usen. Entonces aquí vamos con la versión lenta. Empezamos hacia abajo. Sol, fa, mi, fa, la. Esta frase es muy importante, la van a estar tocando prácticamente todo el son. Es lo que caracteriza al sacamandú, así que entonces otra vez. Fa.
Okay. Estoy dando prácticamente vueltas en la misma frase. Una es. La otra. Otra vez. Otra vez esta frase. Robino, no deslata. Míralo, míralo. Ay, eso es solo. Entonces ahora vamos a detenernos frase por frase. Hasta ahí. Entonces. Okay, vamos a repetir hasta ahí. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Ok, desde ahí pienso. Cuando escuchas esa frase, pues dices, ah, que es el sacamandú, ¿no? Entonces, esta figurita. Después de esta frase. Serían fa sol la, otra vez, otra vez, desde ahí. Thank you.
otra vez desde arriba la misma frase. Hice un error. Okay. Entonces, más o menos se entendió. La voy a tocar una vez más lenta y vamos a ver. Otra cosita, el principio yo meto el la, pero en la versión está el sol. Así que háganlo como ustedes gusten, yo me guste la. Bueno, continuamos con el segundo dibujo. En este sí le puse bastante de mi cosecha y quisiera otra vez hacer el mismo ejercicio, o sea, a poner el loop o la secuencia de acordes y yo tocar sobre esa secuencia las figuras o frases o cosas que yo hice, digamos, para que quedara este que es el segundo dibujo. Pausados en la entrada. Versión lenta de este segundo dibujo en el cual yo le puse bastante de mi cosecha, pero si ustedes lo escuchan pues son frasecitas que vienen de una u otra versión. Total, aquí está, es lo que yo más o menos hice como segunda o como segundo dibujo. Primero la voy a tocar lenta y después regresamos frase por frase. Thank you.
pasados en las posiciones, subo a la cuarta y regreso a la tercera. Más o menos ahí quedó, digamos, el segundo dibujo. Vamos a regresar y, como les digo, frase por frase la vamos a ir sacando poco a poquito. ¿Listo? Siguiente frase. Misma, repetida, pero hacia arriba. Ok, vamos a tener esa frase otra vez. Ahí va la cuestión. Solo vino, estate quieto. Esta es la frase que quiero que pongan atención, mucha atención. Otra vez la voy a repetir. Tercera posición. Hay que moverla una posición. Regresar. Otra vez. Alternarla con esta. Otra vez, cuarta. Regresar. Otra vez. Salida. Vamos a ir hasta ahí, desde acá hacia arriba. Ok, la siguiente desde sol. La siguiente desde el si. Y entramos al saltelato. Thank you.
meñique. Observen. Cuando hago eso, prácticamente lo suelto. Ahí es donde conectamos para salir de esta frase. Ok, de alguna manera tiene que caer hacia abajo el arco. Y conectar a la frase que ya conocen. Ok, desde acá. Si quieren repetirlo otra vez desde el sí. Espero que se haya entendido, porque la verdad es que quisiera hacer este son más completo. Desafortunadamente el tiempo no me ha dado para poder lograr otras frases y hacer otros dibujos. Eso espero hacer en una segunda parte del Sacamandú en un futuro no muy lejano. Espero que me tengan paciencia. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan el video, denle un like, como ya les dije en el principio. Eso se los agradecería mucho. Así que espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos hasta la próxima.